Prince y Michael Jackson eran comparados constantemente y había rumores de una rivalidad entre estas dos leyendas del pop. Desde que ambos fallecieron, personas de la industria de la música han hablado sobre esta famosa rivalidad, y esto es lo que sabemos sobre la relación entre Michael Jackson y Prince. A mediados de los 80, luego de que Purple Rain y Thriller fueran lanzados, Su Majestad Púrpura y el Rey del Pop estaban en la cúspide de sus carreras, así que es bastante interesante notar que si se hubieran llevado bien, pudieron haber colaborado mucho en ese entonces. Cuando Michael Jackson trabajaba en Bad, él y el productor Quincy Jones invitaron a Prince a la casa de Jackson para hablar acerca de la posibilidad de un dueto en la canción del título del álbum. Sin embargo, a juzgar por el relato de Jones, la relación entre ambos fue muy complicada desde el comienzo. Jones reveló detalles en una entrevista con GQ diciendo que Prince se burló extrañamente de Jackson tan pronto como llegó a su casa. El famoso productor dijo: "Prince entró y llevaba un abrigo y una gran caja blanca con la etiqueta Camille. Llamó a Michael Camille". Luego las cosas se pusieron aún más incómodas. Jones continuó: "La caja tenía todo tipo de cosas, unos gemelos con caramelos de chocolate. Michael estaba muerto de miedo, pensó que había algo de vudú ahí adentro". That's stupid. You're stupid. Y a pesar de los intentos de Jones de que todo el mundo se llevara bien, la charla se convirtió rápidamente en un gran problema. Según Jones, Michael dijo: "Nunca fui a Minneapolis". Y Prince dijo enfadado: "¡Es Minneapolis!". Luego Janet pasó. Prince dijo: "Relaja tus labios, muchacha". Y la cosa no estaba yendo bien, eso es seguro. La ex prometida de Prince, Susanna Melvoin, que es la hermana gemela de Wendy Melvoin, miembro antiguo de la banda de Prince, afirma que Michael Jackson le pidió a Prince que colaborara en Bad y le envió una versión temprana que a Prince no le gustó. Susanna le dijo al presentador del podcast Love City to Ray en el 2018, cuando Michael hizo I'm Bad, le envió el tema a Prince antes de lanzarlo, y Michael quería que Prince lo cantara con él. Prince no pudo creer que la canción se llame así, Soy Rudo, ya que pensaba que no había nada de rudo en Michael. Pero mientras que la mayoría de los artistas simplemente rechazarían la invitación a colaborar, Prince decidió llevar las cosas a otro nivel. Volvió a grabar toda la canción y le envió la nueva versión a Jackson porque quería mostrarle cómo debía hacerse. Y Prince no solo rechazó la idea de cantar en Bad, sino que también rechazó un papel en el video musical. Habría hecho el papel de un pandillero rudo, papel que finalmente fue para Wesley Snipes. A finales de los 90, Prince se sentó con el comediante Chris Rock y dijo lo siguiente sobre la situación. You know, that Wesley Snipes character, that would have been me. All right, now you run that video in your mind. Sin embargo, no era la idea de interpretar a un pandillero lo que le molestaba a Prince. Le dijo a Rock: "La primera línea de la canción es 'Tu trasero es mío'. Ahora digo, ¿quién va a cantarle eso a quién? Porque definitivamente no me la cantarás a mí, y de seguro yo no te cantaré eso a ti. Así que ahí tenemos un problema". A pesar del desinterés de Prince por Bad, el papel resultó ser un éxito para Snipes, que aún estaba a un par de años de los papeles principales que luego obtuvo en Mejores Blues y Más y La fortaleza del vicio. En el 2017, 30 años luego del lanzamiento del video de Bad, Snipes habló sobre la experiencia de casting con Conan O'Brien, recordando todo un poco diferente de cómo lo hizo Prince. Yeah, have you ever heard that? Me and Prince were auditioning together, and I blew Prince out of the water. Snipes continuó diciendo: "Michael had told Prince that he had the role, and then he met me. Is that true? This is a true story." En una fatídica noche de 1983, James Brown actuó en el Teatro Beverly de Los Ángeles, con Prince y Michael Jackson entre el público. James Brown llamó a Jackson al escenario, quien asombró a la audiencia con sus movimientos de baile. Luego Jackson le susurró a Brown que llamara a Prince para que subiera también. Y Quincy Jones probablemente lo resumió mejor cuando dijo: "Prince hizo el ridículo". A juzgar por los informes posteriores y el video que sobrevivió, Prince trató de balancearse con un poste de luz cercano mientras bajaba del escenario. No se percató de que solo era una pieza de utilería y cayó entre el público. Pero lo que le molestó a Prince fue que Jackson adquirió una filmación de toda la actuación, incluyendo la caída. Jones dijo que Prince estaba furioso y le dijo a Michael que lo mataría si mostraba el video a alguien. Él le dijo a GQ: "Prince esperó en la limusina para intentar atropellar a Jackson y a su hermana Latoya y a su madre".
Según grabaciones de entrevistas inéditas anteriores para su autobiografía de 1988, Moonwalk, Jackson tenía algunas cosas no muy agradables que decir sobre Prince. En las grabaciones obtenidas por The Mirror, supuestamente oímos a Jackson refiriéndose a Prince diciendo: "Era tan grosero, una de las personas más groseras que conocí. Ha sido muy malo y desagradable con mi familia". Si estas grabaciones son reales, entonces quiere decir que ese intento de ataque de Prince en una limusina luego del concierto de James Brown no le sentó nada bien al rey del pop. También hizo referencia directa a esa noche diciendo: "Prince hizo el ridículo, era un chiste, la gente corría y gritaba, estaba tan avergonzado y todo estaba siendo filmado". Finalmente, cuando mencionaron su supuesta rivalidad con Prince, Jackson dijo: "No me gusta que me comparen con Prince, me he probado a mí mismo desde que era muy pequeño, él siente que soy su oponente, pero espero que cambie de idea porque, vaya, se va a lastimar". Cuando se le pidió a Prince que se uniera a los artistas más talentosos de los Estados Unidos para producir el sencillo We Are the World para luchar contra la hambruna en África, él se negó. Y como fue coescrita por Michael Jackson, algunos especularon que fue debido a una rivalidad con el rey del pop. Lionel Richie, quien coescribió la canción con Jackson, le dijo al presentador del programa de entrevistas Jimmy Kimmel que aunque Prince dijo que no, siguió intentando que cambie de opinión. Richie dijo: "I kept calling. I was not going to let it go. And I said, let me try one more time. Prince, we need you down here". Luego Prince le pidió a Richie una habitación separada para grabar, pero Richie no pudo darle un trato especial en un estudio lleno de megaestrellas y la respuesta de Richie a su petición no agradó a su majestad púrpura. And then I made the worst mistake. I said, listen, I'll put you right next to Michael. Oh, and he didn't want to be next to Michael? Done. En su canción Hello, Prince canta: "Intenté decirles que no quería cantar, pero con gusto escribí una canción". Los fans especulan que esto se refería al proyecto We Are the World. Y aquí está la mejor parte. Prince escribió una canción llamada For the Tears in Your Eyes, que donó a la causa y que se incluyó en el álbum We Are the World. Will.i.am, que colaboró tanto con Prince como con Michael Jackson, contó una vez una historia en The Graham Norton Show sobre un encuentro entre las dos leyendas. Según él, recibió una llamada telefónica de Michael Jackson diciendo que quería que se juntaran y ambos acordaron que Jackson iría a un concierto de Prince al que Will.i.am asistiría esa noche junto con el actor Chris Tucker. Lo que pasó después fue muy extraño y gracioso. To make a long story short, Prince steps off the stage and plays the bass in Michael Jackson's face. A la mañana siguiente, Will.i.am y Jackson se reunieron para desayunar y hablar sobre el concierto de la noche anterior. Y Jackson tenía una pregunta sobre su encuentro con Prince. First words he says, "Why was Prince playing the bass in my face?" No, Prince, he's always been a meanie. Todos sabemos que se decía que Prince y Jackson eran competitivos cuando se trataba de música, pero se dice que una vez compitieron en privado también, en lo que debió ser un juego amistoso. Aparentemente, en un momento dado, ambas estrellas estaban trabajando en el mismo estudio en Los Ángeles y Prince invitó a Jackson a jugar un juego de ping-pong. Y a pesar de que Jackson no sabía jugar, jugaron de todos modos para la diversión de Prince. Uno de los ingenieros de Prince, que presenció la contundente derrota, describió la extraña escena con Star Tribune. Dijo que Prince preguntó: "¿Quieres que la pegue fuerte?". Entonces Michael deja caer su paleta y mantiene sus manos frente a su cara para que la pelota no lo golpee. Michael se va y Prince empieza a pavonearse como un gallo. ¿Viste eso? Jugó como Helen Keller. This bores me. Is anyone up for a game of basketball? El baterista de Prince, Michael Bland, también dijo con Star Tribune que ambas superestrellas incluso se enfrentaron en un partido de baloncesto y hasta parecía que tenían una relación amistosa. Él dijo: "Solían jugar en Paisley Park. Solíamos recibir paquetes de la compañía de producción de Michael Jackson con videos de la actuación de Sly Stone en Europa. Prince los ponía en la videograbadora y nosotros los veíamos". En su autobiografía Sing to Me, el famoso productor musical L.A. Reid describió un incidente en el que fue a visitar a Michael Jackson a su rancho Neverland. Luego de que el rey del pop le mostrara el lugar, ambos entraron a una sala de proyección en donde Jackson le mostró una grabación del concierto de James Brown de cuando Prince se cayó del escenario. Reid continuó diciendo que a Michael le encantaba reírse de esa parte del video. Reid dijo que Jackson sacó un segundo video de Prince. Jackson aparentemente se estaba divirtiendo con los infortunios de Prince. Reid dijo: "Luego de eso, puso una escena de la película de Prince Under the Cherry Moon, el fracaso en blanco y negro que hizo después de Purple Rain, y se rió un poco más de Prince".
Pero a pesar de estas especulaciones, Prince negó que hubiera una rivalidad entre él y Michael Jackson. El comediante Chris Rock le preguntó a Prince en el 97 qué artista le había hecho sentir que necesitaba volver al estudio y competir, tratando de que Prince mencionara a Jackson. Pero Prince aplastó esos rumores. Dijo, contrariamente a lo que mucha gente cree, él nunca fue mi contemporáneo. Luego Rock le preguntó directamente a Prince si alguna vez hubo una rivalidad entre él y Jackson. Prince dijo, para mí no, no. Y no solo eso, sino que Prince una vez defendió a Jackson ante la prensa, cuando un reportero le preguntó quién creía que ganaría en una pelea a puñetazos entre él y Jackson, Prince se rió y dijo que Michael no es un luchador, es un amante. Y cuando la risa de la multitud se calmó, presumiblemente debido a las acusaciones de abuso en contra de Jackson, Prince le dijo a todos que se reservaran sus opiniones. Dijo, ¿puedo decir algo? Nunca hablé públicamente de Michael. Todos deberíamos relajarnos un poco porque puede que él sepa algo que ninguno de nosotros sabemos. El presentador del programa de entrevistas, Tavis Smiley, quien escribió el libro Before You Judge Me, The Triumph and Tragedy of Michael Jackson's Last Days, describió una reunión que tuvo con Prince justo después de la muerte de Jackson, la cual cambió su percepción de la relación entre ellos. Le dijo a Conan O'Brien que al enterarse de la muerte de Jackson, Prince se encerró en su habitación por días y no habló con nadie. Días después, Smiley dijo que se reunió con Prince en la suite de su hotel luego de un concierto y que tuvo una conversación privada con él sobre Jackson. Smiley le dijo a O'Brien, and from 1:30, 2 o'clock in the morning until the sun came up, I sat and listened to him talk about his respect for Michael's artistic genius. Resumiendo su noche hablando con la leyenda de la música, Smiley dijo lo siguiente sobre las reflexiones de Prince sobre el talento de Michael Jackson. It's something I'll never forget, listening to this one artistic genius revel in the humanity and the dignity and the craft of another artistic genius. It was a powerful evening. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre estrellas del pop vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.